Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Para el día de hoy me acompaña un gran youtuber, un tipo que se dedica básicamente a hacer lo mismo, a analizar este tipo de películas. Es un tipo al que admiro y respeto mucho porque entre los dos sumamos medio cerebro. ¡Muy buenas, Don Back! Hola, muy buenas, Traun, encantado de estar por aquí por fin. El cabrón lleva con esto desde septiembre. O sea, yo no he visto una persona más tranquila en mi puta vida. O sea, desde septiembre llevo esperando. He estado muy ocupado fracasando en la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué película has traído hoy? Pues para esta ocasión tan especial tenía reservada Street Trash, ¿eh? Street Trash. Strip Trash. Street Trash. Street Trash. Basura callejera. Una película del año 1987. Que, bueno, va sobre mendigos, ¿no? Está protagonizada por homeless, por hobos, ¿no? Por mendigos, mendigos. Traducida brillantemente en España como Violencia en Manhattan. Y, por supuesto, políticamente correcta no es la película. Es de los 80. No es políticamente correcta, es una movida. La película va de un señor que tiene un negocio ahí en un barrio malo de Nueva York y se pone a vender unas botellas que encuentra ahí en un sótano y se pone a vendérselas a $1 a los mendigos. Esta sustancia hace que los mendigos pues sufran terribles mutaciones, es tóxica, ¿eh? Así que bueno, tenemos sangre, destrucción, sexo, lo normal en una peli de los 80, ¿no? Digo yo. Pues nada, no hablemos más y vamos a ello. Street Trash, en genuino VHS RIP. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link hacia el canal secundario donde pondremos la película completa en español, por si sois sadomasoquistas y queréis verla entera, ¿vale? Bueno, pues que no quede la cosa. Bueno, pues comenzamos en una licorería y aquí tenemos a nuestro amigo Fred, un vagabundo que es un guarrillo. Lo que quiere es robar licor. El tío pagar no va a pagar. Humor fino, vale. En este momento comienza una persecución que ríete tú de Michael Bay. ¡Esa botella es mía! ¡Vuelve aquí! ¡Hace que te follen! Accidentes de coche. ¡Mierda! Hurto menor. ¡Lo pienso a la palma! Y un montón de gente random que se suma a la carrera para dar de collejas a Fred. Fijaos que este tío de azul iba detrás de Fred, pero ahora se lo encuentra de frente. El montaje de esta película es algo exquisito. Desesperado, el tío huye por una escalera de incendios y se mete en un edificio donde, por algún motivo, todo el mundo anda en pelotas. ¿Por qué está todo el mundo en pelotas? Bueno, fíjate en esto, porque sin mediar palabra, la pareja que está ahí en pelota sale corriendo, abandona su casa, pero en pelota. No se pone ni una batita, nada, salen ahí, Y aquí aprovecha nuestro amiguete Fred para darle un azote en el culo a la muchacha, robarle el reloj, Y, bueno, no sé, yo no entiendo nada aquí, pero lo que está claro es que nuestro protagonista sin duda es un pervertido, un ladrón y un borracho, un tío completito, fetén. Puedo entender que la pareja del susto huya. Vale, se les ha colado un tío por la ventana y tal, te asustas y bueno, pues la reacción es imprevisible. Pero que alguien me explique por qué hay tanta gente en pelotas por las escaleras, ¿qué tiene que ver? Me llama la atención este tío, que se lleva una lámpara, debe tener miedo de que entren más mendigos por las ventanas de sus vecinos. En resumen, que Fred se escapa y los malos se quedan... ¡Ah, me vengaré! Mientras esto sucede, el primo de Albacete de Peter Jackson, no me digáis que no tiene toda la cara, ¿verdad?, nos presenta otra de las tramas de la película. Se encuentra en un sótano una caja con un montón de botellitas de whisky, un misterioso whisky, de marca Viper. Viper, oye, más que una marca de whisky parece más bien como de desinfectante, detergente o algo así, ¿no? Viper, ¿no? Y además seguro que sirve como matarratas. Adivino lo que sucede. Fred se compra una botella. Un pavo no está mal, a todo le quiere sacar beneficio, cabrón. Será gilipollas. ¡PJR, ten cuidado, me cago en la leche! ¡Eh, Fred, que te vas sin pagar! Olvidé la cartera. La verdad es que tu clientela cada vez es más andrajosa. Venga, levanta, tullido, levanta. Siempre tirando la mercancía, imbécil, venga. No. Ahora entiendo lo de que no es políticamente correcta. Vaya tela. Menos mal que esta película no fue muy vista en su momento. Ya solo falta que nos metan aquí cosas racistas.
Oye, hace días que no tomo un trago, tío. Estoy enfermo. ¡Soy actor! Oye, hazle lo que quieras a Bar, que para eso es un negro y nadie dará un paso por él. Ya hay demasiados negros, pero... ¡No te bebas mi Viper! ¿Machistas? Señora, la diferencia entre usted y un magnetofón es que a usted no puedo desconectarla. Estoy segura de que es usted el tipo que utilizaría una infracción de tráfico para violarme. Suponiendo que tú no tengas una polla. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, vamos a ignorar todo esto porque he avisado ya desde el principio, ¿eh? Además, estamos en los 80, no pasa nada. Vamos a conocer a Bronson, ¿eh? Que más bien es como el villano de la película, que es un veterano de la guerra de Vietnam que además regenta un servicio de limpieza de coches, ya sabéis, de estos de los semáforos. ¡No quiero que os acerquéis a mi puto coche! ¡Largo de ahí! ¡Gilipollas, bajaos de mi coche! Sí, sí, ya veo las sutiles tácticas de marketing. Amigo, por cierto, tienes el cristal, la luna del coche está rota, ¿vale? No deberías conducir así. ¿Qué tal, tío? Trabajo como agente de seguridad los fines de semana. No está mal, ¿eh? Dile que se aleje del coche. Y me dejan disparar una de esas ametralladoras M12, las que teníais vosotros en Vietnam. En fin, que este rudo guarda de seguridad amenaza muy duramente a Bronson porque no quiere pagar por la limpieza. Así que Bronson, pues, se enfada y lo mata. Bueno, y aquí damos otro salto aquí en la trama maravillosa, donde tenemos a un desconocido, a un señor, que se va a pimplar una botella de Viper. Y aquí tenemos un impresionante despliegue de efectos especiales, eso sí. Atención, Impresionante. Mira. Brutal. El tío estaba sentado en el váter. Había cogido el whisky porque le decían que venía muy bien para el estreñimiento. Debía pensarse que era tan efectivo que según te lo tomabas, te cagabas. Porque si no, no lo entiendo. ¿Por qué te sientas en un váter, hijo mío? Total, que empieza a morirse un montón de gente por beber Viper, por toda la ciudad. Y la policía, entre eso y los asesinatos de Bronson, pues decide ponerse a investigar las dos cosas. No tienen relación entre sí. Pero esto al guionista y al director le importa una polla, vaya. Oye, un pequeño inciso, ¿el policía este no tiene un poquito un aire así a tu colega el Pimpinelo, no? Spinny forzudo, ¿eh? Es increíble, en todas las pelis cutres sale una versión de AliExpress de Pini, es brutal. Bueno, las investigaciones están estancadas. Aquí vemos que los policías tienen el mismo nivel de inteligencia que los guionistas. Normalmente los guarros empiezan a aterrorizar las calles por donde andamos, pero Bronson ha mantenido las cosas en secreto. Aún no hemos tenido quejas serias, así que no avanzamos. No tienen pruebas para detener a Bronson. Debe ser que un asesinato en plena luz del día y con testigos no es una prueba suficiente para detenerle. ¿Qué coño importa, verdad? Nuestros amigos no tienen nada para cenar, así que nuestro amiguete Brad protagoniza una maravillosa escena súper divertida donde roba un montón de comida. Bueno, hilarante. Fijaos, fijaos. Es gracioso. Notáis la gracia, ¿verdad? ¿Te puedes saber qué miras, zorra? Estaba usted robando en el supermercado, joven, y yo voy a chivarme al gerente. ¡Ladrón! ¡Sí, hazlo! Te voy a arrancar todos los pelos del coño. Mierda, chivarse de mí. ¿Qué se habrá creído que es esto? ¿Un colegio? Obviamente al tío le pillan y se escapa. A ver qué es lo que los maderos opinan de esto. Y por algún motivo que desconozco, el tipo se pone una bolsa en la cabeza. Debe pensarse que al ponerse la bolsa, pues ya las 50 personas y las cámaras de seguridad que le han visto, pues no lo van a reconocer. Pero yo destaco las frases de esta abuela cuando el tipo se va. ¡Llamadme a mi canija! ¡Detengan al hombre del saco! ¡Ladrón! El hombre del saco. El hombre del saco. ¡Qué saco! ¡Qué saco! ¡No lleva nada! Bueno, después el bueno de Fred conoce a una tía borracha y se la lleva un desguace para
darle lo suyo y lo de su prima, ¿eh? Que por cierto, ¿eh?, el erotismo y el tacto y la clase de esta escena es muy a destacar también, ¿eh? Impresionante. ¿Quieres? Quiero que me la metas hasta el fondo. ¿Ah, sí? Vamos a follar ahora. Yo, sin dudarlo, me quedo con este momento. Me ha gustado, ¿eh? ¡Qué polvo, tío! Ahora quiero un beso. ¡Un beso! Perdón, perdón. Finalmente, el resto de mendigos excitados por la erótica escena, pues se quieren sumar y la agarran y a la pobre chica, pues la violan. Porque según el director de esta película, los mendigos son todos borrachos, ladrones y violadores. Un completo, vamos. Bueno, Mac, pues a lo tonto ya llevamos media película. Pues sí, yo creo que es un buen momento para hacer una pequeña pausa y darnos un descansito de, no sé, unos 7 años, ¿no? Antes de ver la segunda mitad, porque yo ya empiezo ahí con los... Eso, vamos a descansar, que ¡buf! Hemos rescatado momentos concretos, pero lo cierto es que la película es muy dura de ver, así que vamos a descansar, así que el vídeo lo vamos a terminar aquí. Pero por supuesto no termina, ya que tiene una segunda parte, pero para esta segunda parte os toca iros al canal de Videoback. En la descripción del vídeo y en este botoncito que saldrá por alguno de los dos lados, pues tenéis un link hacia la segunda parte en el canal de Videoback, ¿vale? Así que nos vemos allí. Venga, pues nos vemos en Videoback. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!